Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Bueno, hoy nos encontramos en un nuevo vídeo, les voy a enseñar cómo es que hago mis directos en iPad. Así que si tú quieres saber cómo hacer directos en iPad, celular, u otro dispositivo móvil, comencemos. Bueno, la verdad es que es muy sencillo. Por cierto, ahí perdonen el directo falso, pero cuando grababa este vídeo olvidé poner el directo en privado XD. Pero bueno, básicamente la aplicación que uso es gratis, se llama Streamlabs, la encuentras en la App Store, y por supuesto, también está en la Play Store. Los que tienen Huawei u otra marca que no tenga Android puro, no estoy seguro si también lo tengan, así que la gente que tiene un dispositivo que no sea Android ni iOS, díganme en los comentarios si la pueden descargar. El link de la aplicación en la App Store y Google Play Store estarán en la descripción del vídeo. Así que, una vez descargada podemos abrirla, y les aparecerá así. Después le dan a la opción de Screen Capture. Y olvide decirles, que en esta aplicación no solo sirve para transmitir en YouTube, también funciona para Twitch, e incluso Facebook. Yo en este caso utilizaré YouTube, y obviamente les pedirá iniciar sesión, yo en este caso ya la tengo, así que no me pide hacer nada. Después le dan a la opción de crear evento, que no se ve muy bien por el reflejo de la luz XD, y aquí ya depende de ustedes, qué título y descripción quieren poner en su directo. El mío ya venía escrito, ya que lo bueno de esta aplicación, es que guarda toda la información que pusiste de tu último directo. Terminando de escribir el título y directo, pueden darle a Save, o guardar. Ahora algunos consejos que les daré, es depende del dispositivo, y por supuesto, del internet que tengas. Por ejemplo, al darle al streaming, puedes modificar la calidad del audio, esto es importante, ya que si tu internet es algo malo, puedes darle a medium, o low, o si tu internet es bueno, le puedes dar a jai o very jai, que hará que tu audio se escuche con una calidad muy buena. Ahora también la resolución, depende del internet, y del poder del dispositivo. Por ejemplo, si tienes buen internet, y buen dispositivo, recomiendo transmitir a 1080p, o quizás 720 para evitar calentamientos. Si es que el internet o el dispositivo no son tan potentes, en 480 o 360p, aunque los directos se podrán ver de menor calidad. Los FPS o cuadros por segundo, es que tan fluido quieres transmitir, yo siempre transmito a 60 FPS, pero si no puedes hacerlo, 30 o quizás 24 estén bien, aunque 15 ya sería un directo muy trabado XD. Y finalmente, el bitrate del vídeo, que también afecta o beneficia al directo. Entre más bitrate tenga, más calidad tendrá el directo. No recomiendo ponerlo por encima de los 5000, ya que aunque tenga una excelente calidad, el directo podría cortarse seguido o incluso ser muy inestable. Y listo, ya creamos el directo, ahora solo nos falta hacer ligeras modificaciones, que podemos hacer en YouTube Studio desde una PC, o desde Google del móvil, aunque yo recomiendo hacerlo en PC ya que es más estable. Como ven aparecerá el directo ya hecho, pero aún faltan algunas cosas, como la miniatura del directo, o agregarle la monetización. Incluso si gustan, pueden establecer una hora en la que quieran iniciar el directo, yo normalmente no uso eso. Suben la miniatura, desde algún archivo de su computadora, y listo, como ven ya puse la miniatura del directo pasado XD. Para que se guarde obviamente le dan a guardar cambios, para no repetir todo. Y listo, ya terminamos de preparar el diseño del directo, ahora solo faltan algunos detalles, como agregarle música. Para hacerlo ocupas un dispositivo que maneje muy bien la RAM, o tenga mucha RAM, para que te permita abrir muchas cosas a la vez. Pueden utilizar su aplicación de música, que en este caso yo uso Spotify, y si gustan, pueden darle a la reproducción aleatoria, para que ponga música en un orden como el mismo nombre lo dice, aleatorio. Otra cosa que hago es abrir otra aplicación para tener listos los links de servidores privados que usaré en el directo. Y ahora sí, pueden ir al juego que desean transmitir, en este caso yo probaré con Roblox, que es lo que más subo al canal. Algo que recomiendo demasiado es jamás transmitir con el móvil cargando al mismo tiempo, ya que puede elevar demasiado su temperatura. También recomiendo bajarle a las gráficas, ya que hacer directo con gráficas altas sería muy pesado para el dispositivo, y esto puede ahorrarte mucha batería para transmitir por más tiempo. A menos claro que tengas un ROG Phone 3, el mejor teléfono gaming con un sistema de refrigeración incluido XD. Ahora sí, podemos transmitir. Lo haces al menos en iOS, abriendo el centro de control, manteniendo pulsado este icono, donde podrás incluso abrir el micrófono, que en este caso yo lo tengo desactivado siempre XD. Y en lugar de que grabe en fotos, seleccionas la aplicación de Streamlabs, y ahora sí puedes iniciar la transmisión. También puedes ir reproduciendo la música. Y listo, vas al directo en la PC, u otro dispositivo que tengas, para checar si no se te corta XD. Esto es muy importante ya que si tienes un internet muy inestable como yo, ustedes mismos saben que muchas veces se me corta los directos
XD, de hecho lo bueno de esta aplicación que es cuando se corta, puedes reanudar el directo desde la misma aplicación, y puede, que igual que a mí, haya un gran retraso entre lo que juegas y el directo XD, y así es como hago mis directos, claro que mis directos son muy simples porque no uso la voz, pero como saben, lamentablemente faltan solo 10.000 suscriptores para revelar mi voz, y quizás no pienso hacer todos los vídeos con mi voz, pero sí todos los directos. Así que, hasta aquí termina el vídeo. Recuerden tomar en cuenta el móvil con el que transmiten, por la RAM, batería y por supuesto, autonomía. Y antes de terminar, mandaré saludos, empezando con los miembros del canal, así que saludos a Josu653 Pro YT Roblox, Francisco Cruz, Dirblox, El Exxor YT, Juan Diego, Polares Amauri 2, Vixit324, Lionel, y bueno, F por el pana que le banearon el perfil XD, también a Neku, Leo SP, Jonás Cara Mortadela, Chori Bauti, Santiago Rodríguez Ceja, Alejandro Hernández, Daru Crack, Aslan, Dante Roblox, Sergio Estrella, y Franco Zavala. Muchísimas gracias por el apoyo panas, muchas gracias por apoyarme, ya que me ayudan muchísimo. También saludos a Arturo Rodríguez, Fidel Ojo, The Satan, Robux Juani, Gabriel Molina, Tomás Ibarra, El Gamer Pro, Inés Fernández de Simón, Martín Andrés, The Remix, Mateo Sabella, y a Ariadne Roblox 2020, también saludos a subs de Discord. Así que saludos a que, Chris Flow 2.0, Galleta Boy, Ridwan Fortnite, sigo siendo fachero, a Seantear, a muchos 2.vxd, y a Viva la Grasa. Finalmente a subs que me lo pidieron por Instagram, así que saludos a Miguel Ruiz, Electro Gaming, Eric QD, Pujimimi Tierno, a José Luis, y a Juan. Bueno, ahora sí nos vemos hasta el próximo video.